Recuerde que en México no podemos decir que las cosas se ponen peor porque siempre se ponen de la fregada y se ponen peor. Mira nada más esta historia. De verdad, increíble. No sé si haya pasado ya en otra parte del mundo en medio de esta pandemia. Estas imágenes fueron distribuidas anoche por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se trata de agentes de la capital que rescataron a 14 trabajadores de la salud que estaban secuestrados. Secuestrados, los que se dedican a salvar el COVID, que les habían dado hoteles para no regresar a sus casas y no contagiar a sus familias, terminaron secuestrados en dos hoteles en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas son originarias de Chiapas y de Nuevo León. Llegaron a la ciudad para ayudarnos, para dar apoyo en plena pandemia. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, se trató de un secuestro virtual, ya que mientras el personal era intimidado, no se le permitía salir de las habitaciones. Los secuestradores, los extorsionadores por llamadas y videollamadas, hablaron a sus familiares pidiéndoles dinero para ser extorsionados, ¿no? Los extorsionaban vía telefónica. Hasta el momento, claro, no hay detenidos. Mire, por favor. Estamos ya seguros, estamos resguardados. Nos han dado apoyo de todas las instituciones pertinentes. Hasta el momento estamos... Gracias a los medios y a todas las redes sociales, la preocupación de los amigos, compañeros, familiares, pues se pudo dar pues con nosotros. Me da mucha tristeza tener que irnos así, sin poder hacer lo que veníamos a hacer. Esa es la impotencia. Y a mí me da una tristeza y una impotencia que estas mujeres y hombres que vinieron a ayudarnos las hayamos tratado así, porque sí. También eso somos en México, también eso somos los mexicanos. También hacemos esas cosas, desafortunadamente. Secuestramos, extorsionamos y hacemos sufrir a los que nos están ayudando. Más noticias. La Secretaría de Salud Federal reportó 2,713 casos nuevos de coronavirus en México, que suman más de 54,300 acumulados. Fueron 54,346 las personas que hasta el momento, desde que inició la epidemia en México, se han confirmado. Tenemos a los casos confirmados activos, estos son 11,767. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, dio a conocer que en las últimas 24 horas suman 334 decesos por COVID-19, un promedio de casi 14 muertes por hora. Hay un acumulado de más de 5,600 defunciones. Así también son 5,666 las defunciones ocurridas y que han sido confirmadas también por laboratorio. Alomía destacó que entre el personal de salud hay 11,394 casos y 149 defunciones. La tasa de mortalidad de la enfermedad es de 10.3%, lo que representa que de cada 10 personas contagiadas, una ha muerto. Un juez federal rechazó suspender las conferencias de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sobre el coronavirus en México. El fallo obedeció a que se afectaría el interés público, dejando de informar sobre la crisis sanitaria. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reveló que pacientes tratados con remdesivir mejoran sus síntomas. Estos resultados forman parte de los primeros ensayos clínicos de este medicamento a pacientes graves. La COFEPRIS aprobó el uso de 3 pruebas serológicas para determinar la existencia de COVID-19 en el organismo, así como la presencia de anticuerpos en pacientes recuperados. De las pruebas aprobadas, una corresponde a examen de laboratorio y 2 a test rápidos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, cuando nuestro país marque color naranja, las empresas cerveceras podrán reanudar sus actividades. Sin embargo, la producción no será total, sino de manera reducida. Mientras tanto, en Veracruz y Sinaloa se hacen largas filas para comprar cerveza. Sin mantener sana distancia, las personas acuden a adquirir este producto. Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Ciudad de México cuenta con una capacidad hospitalaria del 24.4%, mientras que para el caso de los que requieren intubación se tiene una disponibilidad del 33% en camas. Además, descartó contradicciones en las cifras. No hay ninguna contradicción. Esta información es algo que no se puede esconder nunca. El gobierno de Estados Unidos anunció que extenderá un mes el cierre parcial de la frontera con México, esto hasta el 22 de junio.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que rociar las calles con desinfectantes no solo tiene nulos resultados para combatir el coronavirus, sino que también podría ser peligroso para la salud.